Hola, hola, buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Mosquera. Vamos a realizar una rutica que se llama El Desierto de Zabrinsky. Va a estar súper interesante. Vinimos con un combo de parceros UAMTV y otros amigos más en bicicleta. Y nada muchachos, vamos a realizar esta rutica bien sabrosa, bien buena. Y vamos a darle con toda. Ya les muestro aquí a los muchachos y quienes vamos a asistir. Mientras tanto. Ya muchachos, aquí vamos. Ya camino a desierto, con harto viento, pero dándole, muchachos. Bueno muchachos, aquí ya empezamos a tomar trochita para hacer un buen ascenso allí en el desierto. Y esta ruta la hice hace mucho tiempo con unos amigos. Y hoy la volvemos a repetir con parceros MTV Suba y otro parche de riders muy bacanos que conocimos. Y bueno, vamos a darle con todo. A que ustedes miren este bonito recorrido. Como recomendación, sí les digo que esta ruta es preferible hacerla con un buen grupo de gente, pues porque es bastante solita y es un poco insegura, la verdad. Entonces, nada, yo les dejo la recomendación y por ahí les dejo el Strava para que miren la ruta también, para que vengan con su parche y que vengan a disfrutársela, hacerla con todo un plato. Raro, me quedé atrás. Pues ya los alcanzamos. Esa montaña que se ve a lo lejos es lo que vamos a subir. Me dicen que es bien bonito, que hay harto sendero, entonces vamos a ver diferentes climas y ahí les voy dejando imágenes, muchachos. Qué calor, qué calor. Buena hidratación, muchachos. Ay, bonitos paisajes, pero está haciendo un sol. Pues al fin y al cabo, desierto. Aquí estamos muchachos esperando y allá está el parche de parceros.
Estamos todos aquí dándole con toda. Y bueno, está buena. Dicen que vamos empezando. Esperemos rendir, yo sé que la vamos a hacer toda y bien. Y bueno, que no se nos presente nada por el camino. Bueno, ahora nos vamos de descenso, señores. Nos fuimos a descender. Vamos a ver si podemos llegar a las dunas y nos dejan entrar. Y allá hacemos unos buenos descensos bien chéveres, bien bacanos. Bueno, y vamos buen parchecito. Bien bacano. ¿De dónde irá Isabel? No. Allá ya la vi. Allá. No, tampoco. Creo que va adelante. Que va a ir adelante marcando la ruta. Sí. Bueno, muchachos, ya empezamos a subir otra vez. ¿La última? Una de varias subiditas sabrositas. Hubiera venido en moto, mano. Hubiera dicho. Moto escoba. Sí, sí, sí. Y aquí falta. Esto es bastante, pero bien. Sí. Ah, ya la arreglaron. Ya está bonito. Suave, no hay de otra. Uno a uno, suave y a darle. Pero qué sol. Algunos centímetros más tarde. Si algo ya sé, si algo decimos que estaba abierto. Dale. No, porque yo ni miré y está cerrado. Pues que la cerraron. Más bien quiten ese letrero de ahí. Y algo que nos vieron entrando y lo acabaron de cerrar. Listo, ya vamos todos para allá. Ya estamos listos para allá. Ya está pagando las bicicletas. Saltamos la reja para poder pasar por esta ruta tan bacana. Ya por allá preguntaron si podíamos pasar, nos dieron el aval y aquí vamos. Bueno, aquí empezamos a subir otra vez. Son pendientes del 9 al 17 en algunas partes. Y vamos a darle. Va atrás, ya está Isabel echándonos una grabada y echándose su grabadita también. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos al 9. Thank you.
11, 12 y en aumento. Esta pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Muchos meses después. Hola muchachos, buena tarde, ¿cómo están? Acabamos de llegar ya a la casa del premio de la ruta, un heladito. Hoy fueron 73.71 kilómetros de recorrido. Y bueno, los otros datos se los voy a dejar por aquí en pantalla de lo que hicimos el día de hoy con parceros MT de Suba y un grupo grande de amigos. Fuimos como 42. Fuimos con 42 personas. Se está comiéndose el helado. Ya lo va a acabar. Bueno, hacía bastante calor, entonces sí, está calentando harto. Entonces nada muchachos, gracias por estar acá, por acompañarnos, compartir esta ruta. Y les voy a dejar el Strava tanto mío como el de Isabel para que miren la ruta ahí y puedan hacerla si gustan. Estuvo buena, bonita y sabrosa. Sí, tuvo buena altimetría. Combinamos un par de cositas ahí. Íbamos a hacer algunas técnicas en las dunas que les comenté al principio, pero no se pudo pues por cuestiones de privacidad en el lugar. Entonces muchísimas gracias a todas esas personas que nos ven desde diferentes países. Les agradezco mucho, les mandamos un grande abrazo. Y nada muchachos, vamos a seguir creciendo en este canal y a seguirles mostrando nuevas rutas, travesías. Ah, y hablando de travesías, se nos viene ahorita el 23, la del Neusa, no se les olvide. Por acá les dejo toda la información. Y la otra, que era Senderos de Niebla, que es allá en Bojacá, la cambiaron de fecha para el 6 de noviembre. Entonces igual, acá les dejo toda la info para que ustedes se informen y se suscriban y allá nos vemos. Nos vemos allá en esas dos rutas que van a estar súper buenas, súper, súper buenas. Y por otro lado, los días que yo esté en las rutas, de pronto sale ella y bueno, por acá les dejaré una sorpresita. Gracias muchachos por acompañarnos. Sigan viendo los videos, sigan conociendo nuevas rutas, invitadísimos a hacer las rutas. De verdad, la de hoy fue una ruta muy, muy buena. Invitado, como les dije en el video, vaya un grupo grande, por favor, no se vayan a lanzar solitos. Y bueno, si la hacen, nos comentan, muchachos. Entonces, gracias por acompañarnos. Bueno, muchachos, acá los dejamos. Ya nos vamos a subir a descansar, a bañarnos y a dormir un ratito. Muchachos, muchas gracias. Gracias por vernos, gracias por estar acá, gracias por estar en esta gran comunidad y familia. Un abrazo, se les quiere a todos. Chao, pues.